una toxina. Yo sí le llamo una toxina. Es que mira, cada vez que Ryan Hill mete un gol, empieza por ahí alguno, ¿verdad? Nacionalicémoslo. Sí. Otro por allá, selección. No, pero es colombiano. Nos falta gol, Fito. Vamos a las pilas, federación. Sí. Está entonces, gordocito. Entonces, pero ayer, como fueron cuatro goles, sí, fue aquello. Incendiario, por completo. Incendiario. Bueno, yo fui a la tienda y en la tienda, ahí en la tienda escuché a la señora. A la señora de la tienda, deberíamos nacionalizar a Ryan Hill. Y la señora es aliancista, que consta. Bueno, la cosa es que ya ayer, se instaló la versión de que este día llegaba Ryan Hill, bueno, con su papá, por supuesto, a hablar con un diputado. Un diputado santaneco, cuyo nombre sinceramente me va a disculpar, señor diputado, no me acuerdo de su nombre ahorita. Bueno, aquí el señor ha sido votante suyo, se acuerda de su nombre. No voto en San Salvador, yo, señor. Yo también, señor. Estamos hablando de Santana. La cosa es que llegaron y literalmente ya hay una pieza de correspondencia, sí, que ya ha sido firmada por varios diputados. Se presentará al pleno de la Asamblea este jueves. Y ahí están las tomas. ¿Cómo se llama el diputado? José Godoy. José Godoy. Ah, muy bien. Sí. No se me vuelve a olvidar, le prometo. Pero ahí está, sí, entregaron ahora... Esa pieza va a ser revisada el viernes y luego pasará a Deporte y Cultura, creo que se llama. Sí. La comisión, sí. Ahí para está ver si Freddy es Vega posando con Gil Mosquera. La dinastía Gil Mosquera, porque estaban los hermanos, sí, también. Ahí están los dos hipotes más grandes. Ahí está el señor de barba, no sé si es de la barra. No, es directivo Alfonso. Ah, sí, bueno. El famoso Foncho. Sí, ah, ok. Y ahí está el señor diputado, que él ahí está, en primer plano, posando con Brian. Ahí está Cristian Alí Gil Mosquera. Bueno, muy bien. Formidable. Bueno, tenemos declaraciones de Brian Hill, entiendo. Sí, bien. Bueno, escuchemos lo que dijo Brian y luego conversamos sobre este cada vez más popular tema de conversación. Vamos, escuchemos algo. Es una noticia muy importante para mí, para mis hermanos, porque la verdad que eso no es solo la nacionalización para mí, sino también para mis hermanos, pero agradecido con las personas, con el diputado que nos está ayudando con todo este proceso. Y se da, y me dan a la selección con toda la alegría del corazón, iría a la selección. Es algo que no me lo esperaba, la verdad que mi primer torneo y pasar los goles de mi papá en su debut es algo que no me lo esperaba, pero muy contento, ¿verdad?, por el trabajo que se ha hecho. No, la verdad que eso, contento y agradecido a la afición porque me pide para la selección, pero esperamos que en Dios que se pueda dar eso. Bueno. Diego López, ¿qué opinas de este asunto? No. Vamos a ver. Es un buen jugador, es un gran delantero. Pero cargarle la responsabilidad a un chico de 18 años para que haga goles con la selección me parece inoportuno. Sí creo que nos puede ayudar y le puede ayudar mucho a la preolímpica, por ejemplo, a la selección de Rodolfo Boches, y puede crecer. Y si él tiene las ganas y tiene la disponibilidad de jugar con El Salvador, pues bienvenido sea, porque es un buen jugador y que puede tener crecimiento en lo futbolístico. Creo que sí le puede ayudar, pero no pensando en la selección mayor, sino que pensando más en la selección preolímpica. Yo ahí lo veo, y claro, si puede llegar a la mayor, echar la mano, pues bienvenido sea. @MarkBet es mi Twitter para todos los que vayan a protestar. @MarkBet, muy bien. Para todos los que vayan a protestar por el comentario que voy a hacer, pero yo creo que no tiene comparación la irrupción de un delantero formado en El Salvador. No tiene comparación más que con la de Rodolfo Zelaya allá por el 2008. Ese es más o menos el fenómeno que estamos viviendo ahorita con Brian Hill. Es más o menos cuando comenzó Rodolfo Zelaya en Chalatenango, era más o menos lo de Brian Hill. Se dijo todo eso también, de que hay que cuidarlo, de que tiene que tener los pies en la tierra, pero me van a disculpar, esa es responsabilidad del jugador, de su cuerpo técnico, de su entorno. Los demás pueden opinar, pueden decir. A Rodolfo Zelaya no se le esperó mucho, rápidamente estaba ya metido en la selección mayor y el fútbol es para los jóvenes también. Sí, de hecho, sobre de los todos lo hizo, no sé, debutar a Fito Zelaya. Muy, mirá, muy temprano. Mirá qué buen ejemplo que has tocado antes de que bueno, sí, de su punto de vista. Pero en la parte de la formación no terminé de comprender, porque dijiste el término de que no habíamos vivido este fenómeno, el último había sido Rodolfo. El último jugador. Porque este jugador ha sido formado aquí. Formado en El Salvador. Ah. Que había irrumpido de la manera como lo ha hecho Brian Hill, había sido Rodolfo Zelaya. Y le veo
estilo muy parecido a ambos jugadores. Con mucha fuerza, con buena técnica y con un desparpajo que no se le ve a los jugadores de 18 años. ¿Por qué la gente no entendí la...? No, porque ahora hay muchos anticuerpos respecto a Rodolfo Zelaya. Mucho anticuerpo ese comentario. Bueno. Tal vez vos no, pero no. Seguro que ya deben estar con las antorchas dirigiéndose a Markbet. ¿Por qué? Si es un ejemplo válido. Para mí es un gran ejemplo. Pues sí, es que es el último. Mira, yo me acuerdo de todo aquello, me acuerdo de las previsiones y de todo lo que se dijo sobre Zelaya en aquel momento también. Me acuerdo que luego de cuando Zelaya tenía apenas unos cuantos meses en el fútbol profesional, vino el expresidente de la República, el señor Elías Antonio Saca, y le dio como $10,000 por haber metido unos goles contra Haití. Y de ahí para allá empezó la historia de Rodolfo Zelaya. Y yo creo que si alguien contribuyó mucho para que Rodolfo tuviera las cosas equivocadas en su cabeza durante mucho tiempo, fue precisamente la manera en la que empezó y aquel dinero que le dieron. Pero es que, y lo dije en su momento, por eso hoy no me da pena decirlo, aparte el presidente está preso, así que si entonces se quejó, hoy no se puede quejar. Se equivocaron, aparte metió sus narices donde no debía en aquel momento. Pero ¿sabes por qué? Por eso me gusta el ejemplo, porque yo estoy de acuerdo con Marcelo en que la calidad no tiene edad. El talento irrumpe sin pedir permiso. Pero tampoco podemos olvidar las particularidades de nuestro fútbol, de los administradores que tiene y de la situación que tiene hoy la selección. Yo sí creo que tienen que permitir que este chico respire, exacto, que termine el proceso legal, jurídico que tengan, y ya luego se verá. Bueno, si ya van a insultar a Markbet, que era el... Arroba Markbet. Bueno, si ya retomemos el tema de Rodolfo Zelaya. No, hablemos mejor de Brian Hill. Rodolfo Zelaya no termina de triunfar en el plano internacional. No, irrumpe lo hizo con la calidad que tenía. El Alania. Deja de hablar de equipos con nombre de desodorante. Es la Liga Rusa. Bueno, dale. No terminó Rodolfo de explotar. Los últimos 10 años, desde que aparece un jugador como ese, no tenemos figuras del fútbol salvadoreño de la última talla, de Cienfuegos, de Díaz Arce, que fueron formados aquí. No quiero hablar de Arturo Álvarez, que fue formado en Estados Unidos. Estamos hablando de jugadores formados aquí. Lo tuvimos con Cheyo. Ah, ya dijiste. Cheyo. No, en lo futbolístico lo de Cheyo fue destacadísimo. Si no estoy hablando de lo futbolístico. Así que hemos coincidido, Diego, que aquí sobra talento. Sí, ya te entendí. Es desde... ¿Ah? Sí. Ese es nuestro problema y es lo que hay que enfocar ahora a este chico y a quienes lo manejan. Y este mediodía yo le llamaba sobre todo la atención... No la atención, sino que sí tiene una gran ventaja. Su padre. ¿Ya? Que por cierto, perdón que te interrumpa, su padre, me recuerdo cuando vino Carlos de la Pava a dirigir al Club Deportivo Pasto, Diego Colombiano, hablaba maravillas de Gil Mosquera, claro, en las selecciones juveniles de Colombia, que claro, él dirigió en aquel momento, que pensaban que iba a llegar a mucho más. Y la otra gran pregunta hoy era, ¿cómo es posible que este chico que se pudo haber nacionalizado a los 11 años... no ha jugado con la sub-15, con la sub-17 y no ha tenido proceso de selección nacional? Porque los que manejan las selecciones siguen en nada.